Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Good night. Good night, how are you? Good evening, ¿cómo están? Fine, thanks. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran buenas el día? Noches, teacher. Todo bien. Bien. Qué bueno, me alegra mucho. Vamos a comenzar entonces. En este caso, nadie de este grupo, ¿verdad? Me reportó ningún inconveniente con la plataforma. Estoy en lo correcto. No, ¿verdad? No. Muchas gracias. Si no han tenido ningún inconveniente durante esta tarde con la plataforma o algo que les haya causado algún inconveniente en la entrada a la plataforma virtual o a lo que es la meeting de Zoom. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por confirmar. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es, ¿verdad?, en este caso lo que vamos a estar estudiando. Regálenme un segundo porque ahorita Zoom no me está sacando pantalla por pantalla, sino que la misma. Ok, where did we stop yesterday? ¿Dónde terminamos el día de ayer? Does anyone remembers? ¿Alguien se acuerda? Yes, no. Yes, no. Okay. ¿La recordamos, no? Sí, no. Okay. Bueno, el día de ayer pues empezamos a ver un poquito acerca de lo que es el presente simple y como les tenía prometido para hoy, vamos a estudiar un poco acerca de la familia. Studying about the family is a little bit more of vocabulary, right? There is not too much to say or to do, and we are going to study about that. This one is in the third part of your virtual manual, and we have here family, right? So here it says that we need to complete the sentences about the character family and then listen and check your answers. This one we are going to just repeat in this case the vocabulary that we have here or the vocabulary that I'm going to be showing to you. So here we got husband, 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 wife, 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 father, 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 mother, 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 parents, 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 son, son, daughter, 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 children, 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 brother, sister. This is, will be like a kind of a small family tree. Este es un family tree bastante pequeñito, ¿verdad? So I have another one for you. This is not a family tree, but it got more information or more vocabulary regarding to the family, or in this case, the family members, right? Here I have, this is the exercise, and here I have just the that it will be in this case the vocabulary, this one, right? Aunt, 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 brother, 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 cousin, 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 daughter, 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 father, 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 grandfather, 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 grandmother, grandmother, husband, 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 mother, 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 nephew, 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 niece, niece, sister, sister, son, son, uncle, 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 wife, wife. Right. Questions so far about this vocabulary or the pronunciation. Preguntas acerca de este vocabulario o la pronunciación. Questions? Sí, sí, yo tengo una. Dígame, Ariel. Y luego la otra persona que habló, que no sé quién fue.
¿Qué significa nephew? Nephew. Uh-huh. ¿El sí. nephew? Guys. Sí, ese. ¿Ese? All right. ¿Alguien sí, lo sabe? Right. Thank you. Bien, ¿alguien lo sabe que nos pueda compartir? ¿El nephew? Uh-huh. No in one. English or in Spanish? In Spanish, the traduction. Okay, sobrina. Sobrina, that's correct. Yes. And niece will be? ¿Y el niece sería? ¿Ese? No, el siguiente. One is sobrina and the mm-hmm. other one is sobrino. Exactly. Good job. Yes. So the nephew and the niece, right? Nephew and yeah. niece. Yes. Sobrino and sobrina, right? So we got one per separate in this case. Aquí tenemos uno por separado. Por lo general, los nouns en inglés es uno solo, ya sea para masculino o femenino, either or, el que usted vaya a estar utilizando. Si no lo miran bien, por favor, me lo dejan saber y hago un poquito más grande la letra. O acerco más el documento. Lo que sea un poco más sencillo, ¿verdad? En este caso, acá es una de las excepciones que podemos decir. La mayoría de los nouns al inglés, estos nouns son tanto masculinos como femeninos, no tienen ningún mayor cambio, pero hay algún par de palabras como lo es nephew, niece, aunt and uncle, que eso sí tienen un pequeño cambio, ¿verdad? Para referirse a lo que sea, ya sea una chica o un chico, una mujer o un hombre, ¿verdad? Entonces ahí depende. Aunt es tía y uncle es el tío, ¿verdad? Cousins son los primos, en este caso son los primos. Y allí puede ser ya sea la prima o el primo, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de los dos. Okay. Question so far, vocabulary or pronunciation. ¿Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación? ¿Preguntas? No questions? No. No question. No questions. All right. There is one thing that they are asking to do to us, that is taking the attendance twice during the conference, right? Nos están solicitando que tomemos lo que es la attendance o la asistencia dos veces durante la conferencia. So I'm going to take it the first time at the moment. La voy a tomar ahorita en este momento la primera vez. La segunda, voy a mencionar a las personas pues, que me hacen falta y de igual manera, de manera rápida, a los que ya tengo acá. Voy a empezar a Abraham Orlando, lo tengo por acá. Present. Gracias. Adriana Lucía. Present. Aisa Damaris. Present. Alba Colombina. Present. Gracias. Albert Franklin. Present. Gracias. Anderson Rolando. Present. Gracias. Angie Abigail. Present. Gracias. Ariel Adonai. Present. Brian, lo tengo por acá. Present. Gracias. Carlos Ernesto. Present. Gracias. Carolina Esmeralda. No, carito, this moment. Cecia Raquel. Present. Cristela Ivania. Present. Daniel Stephanie. Present. Gracias. Elizabeth Raquel. Present. Gracias. Eric Javier. Present. Gracias. Fátima del Carmen. Present. Fátima Guadalupe. Flor, yo la vi por acá. Flor Esmeralda. Present. Herbert David. Helen Esther. Present. Gracias. Helen Gladys. Jacqueline Lourdes. Oh, all right. Thank you. Jacqueline Lourdes. Present. Gracias. Jenny Marisol. Present. Gracias. Catherine Lissette. Present. Gracias. Kevin Eduardo. Kevin Emanuel.
Present. Gracias. María Concepción. Y Rolando Eliseo. Present, okay. Coach. Present. Gracias. Muy amable, Rolando. Muy bien. Gracias, muy amable a los que contestaron. Y vamos a esperar en la otra ronda. Con respecto a la otra ronda, voy a mencionar a los que no tengo acá y de manera rapidita voy a mencionar a todos los que ya me dijeron presentes. So let's continue. Vamos a continuar. So questions so far about the vocabulary or the dialogue. Or, I'm sorry, the vocabulary or the pronunciation. Del vocabulario o la pronunciación. No questions. Everything is fine. Everything is good. No question. Awesome. So if there are no questions, let's see here. Here we have a little bit of exercises. For example, my son is my daughter's. What it would be here, the relation? My son, it will be my daughter's. What? Mm-hmm. Nephew. Nephew. Si es mi hijo, mi hijo, ¿qué sería de mi hija? Brother. Brother. Brother, right? It's going to be the brother. Exactly. Good job. Ay, no, aquí no lo toma. Lo siento. It's bold. Okay. Let's see. What about the second one? Who can read it? ¿Quién nos la puede leer? La segunda, esta. Ok, Aisa. My father and my daughter is. Uh-huh. What it will be? Is my uncle? Nephew? Oh, no, my father and my daughter is. And grandpa. Exactly, right? The grandfather or the grandpa, if you want to say it just like an informal way. Grandfather. Okay, thank you very much. What about the third one? Who would like to do it? Yo. Go ahead. My sister, mm-hmm. daughter is my. Mm-hmm. Niece is my niece. My sister's daughter is my niece. Is that correct? Girls, boys, aunt. What do you think? Aunt. Dice que sería mi, la, mi hermana. ¿Qué sería de mi hija? Sobrina. Ah, es tía. Es, entonces sería will be aunt. Aunt, right? Good job. What about this? My wife is my son. ¿En este caso yo fuera un chico? Mother. Mother, right? Mother. Es la mamá, hijo. Good job. What about the next one? What about the next one? My father's sister is my. Uncle. Aunt. Not. Ya tenemos un aunt. What do you think? Okay, let's analyze. Pensemos en esta. Mm-hmm. Uncle. Family. Family. Okay. Which one do you think? Ya tenemos dos. Si ponemos aunt and aunt, no podemos. En la tercera tenemos aunt. Dice que, ¿qué es? Que en este caso, ¿qué sería mi hermana de mi hija? ¿Verdad? My sisters. En este caso, my sister es de mi hija, ¿qué? Es la tía, ¿verdad? En este caso sería la tía. Muy bien. Ahora dice que la hermana de mi papá es... ¿Cómo la identificaríamos? ¿También como tía? Sí. Muy bien. Sería como la tía. Porque es la hermana de mi papá.
Pero leamos la número 3 porque ya tenemos acá tía. Si yo en este caso, bueno, si mi hermana tuviera una hija, ¿qué sería esa niña de mí? La sobrina. Sobrina. Nifio. La sobrina, ¿verdad? Nis en todo caso. Nis, correcto. En este caso. Nis, porque recuerden que el nis es el femenino. Nephew es el sobrino, es el niño, ¿verdad? En este caso, es el niño. En niece es la sobrina. Muy bien. What about the next one? It says my uncle's son is my... Cousin. What it will be? The cousins, right? Cousin. The cousins. The cousin. What about this one? My mother is my daughter's grandmother. Grandma, right? The grandmother. Okay. You're almost finishing. What about the next one? Who can read it? ¿Quién la puede leer? ¿Nos puede ayudar leyéndola? My mother's brother is my uncle. Good job. What about the next one? ¿Qué hay del siguiente? ¿Qué tenemos del siguiente? My sister's son is my nephew. Thank you. El nephew. Let's see. What about the next one? My son's mother is my brother. Once again, it will be brother. My son is... It says that my son's mother is my wife. Yep. It's a wife. Thank you. What about the next one? Sister. La sister. Okay. What about the next one? Father. Thank you. Let's see. My son. In the variables. Father is my. My son's father is my husband. Okay. Okay, there we go. And the last one, what about the last one? A bit about the last one. Well, it's not the last one, but almost the last one. What about it? El hijo de mi esposa es? Son. Exactly. Mi hijo, ¿verdad? What about the next one? My brother's son is my? Daughter-in-law. De mi hermano. El hijo de mi hermano. Nephew. Is nephew.
nephew, ¿verdad? En ese se va a repetir. What about this one? My aunt's daughter is my cousin. Cousin or niece? ¿Cuál sería? La hija de mi tía. ¿Es mi cousin or my niece? Cousin. Cousin. Good job. Nunca duden de lo que saben, ¿verdad? Nunca duden de lo que saben. Muy bien. My sister brothers is. Well, my sister is my brothers. Mi hermana es de mi hermano, ¿qué? My sister. Sister, once again. Sí, es la sister, ¿verdad? Aquí puede que sea una familia bastante, bastante extensa. What about this one? Wife. Wife, once again. ¿Qué no, es mother, mi hijo? Mother, grandmother. Es la grandma, ¿verdad? Is grandmother. Grandmother, porque es mi hijo, ¿verdad? Es el hijo que yo tengo. Muy bien, veamos el otro. My brothers is my sons. Uncle. Right. And the last one. Daughter. His daughter. Y aquí me disculpan que escribiendo I'm not so good. Okay, there we go. This one we will have. Most likely in the family, these are the exercises that are presenting on. En la familia, por lo general, estos son los ejercicios que se presentan. Hay muchos más parientes, ¿verdad? Like the mother-in-law, sister-in-law, los cuñados, las cuñadas, ¿verdad? Pues los que tienen padrastros, madrastras, hermanastros, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchos más. In this case, these ones are, we can say, the ones that are the most common. And they are the ones that you use the most. Most likely they use my sister, my brother, my daughter, my son, grandma, grandmother, grandfather, etc. Right? The other ones are rarely used. It depends on what type of family do you have. Ahí depende de qué tipo de familia tenga, ¿verdad? Esos son los que va a utilizar. Pero si tienen alguna curiosidad con respecto a los demás, les puedo mandar una lista de vocabulario de la familia para que ustedes la estudien, si ustedes están de acuerdo. Se las enviaría mañana por la mañana, si ustedes quieren. Sí, gracias. Podemos hacer. Por favor. Pues, está bien. Excelente. Good job. So, let's see. Elizabeth, dígame. Yo solo tenía una pregunta y quería saber si nos podía enviar ese ejercicio que acabamos de hacer, porque sí siento que es como bien útil. Sí, les puedo enviar las páginas, ¿verdad? En este caso ya un poquito entradito a la noche se las voy a enviar, pero sí se las puedo enviar si ustedes las quieren. Siempre recuérdenme las hojas, ¿verdad? Porque a veces a mí yo siempre lo apunto, porque cuando apunto las cosas no se me olvida, pero a veces sí se me pasan por alto. Así que siempre recuérdenme en el chat, sin pena, teacher, la hoja de trabajo, póngame. O teacher, las hojas, ¿verdad? Para yo poderme recordar y así yo se las mando. No tengan ninguna pena. ¿Okay? Sí, estamos bien hasta ahí. Gracias. Ya saben. Diga, Abraham. Tengo una pregunta. En el caso, esta curiosidad, en el caso de los padrinos que tenemos nosotros, ¿hay alguna traducción en inglés? Sí, son los old grand. O son los old grandfathers or grandmother, o serían los great great parents. Pero déjeme verificar, porque hay uno que es como los bisabuelos son grand grandfather y los otros son great great parents.
pero déjeme doble confirmar porque en este caso depende cómo sería. Entonces hay como dos o tres que son los que están. Dáleme un segundo. Los padrinos. Padrinos. O los compadres. Sí, los compadres, los padrinos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos compadres, pero en este caso los padrinos ya le digo cómo son. Porque hay uno que yo siempre tiendo a darles como un switch, porque son los great parents y los grand grandparents. Entonces, estos son los good fathers. Oh, ya. Son así, sí, como en la película, ¿verdad? De este señor. Estos son good father. O también les llaman odd parents. Thanks. Esos son los padrinos, ¿verdad? Que en nuestra en el caso de nuestra cultura, ¿verdad? Es cuando llevan a bautizar a los niños. A veces los separan así, con un hyphen. A veces no, a veces lo hacen junto. Este sí va todo junto, ¿verdad? Este se identifica como padrino nada más, porque padrinos exactamente sería así. Odd parents. Odd parents. Y también están los grandparents, que en este caso son como los bisabuelos, ¿verdad? Los bisabuelos y los great parents son los tatarabuelos. Great parents, ¿verdad? Esos serían los padrinos. Este de acá es como los dos, tanto masculino como femenino. Este sería grandparents, serían los bisabuelos, y los great parents serían como los tatarabuelos, ¿verdad? Entonces esos serían así. Ok, muchas gracias. Bueno, ya saben. Sí, así que ahí están esos, ¿verdad? La good mother and the good father, pueden separarlos y así pueden decirlo juntos, por así quieren referirse a ambos padrinos, ¿verdad? En este caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Ustedes me dicen. No. No questions? No okay. Questions. Muy bien, entonces ahí les voy a mandar esta hojita. Bueno, son dos porque ahí están las respuestas. Y si no, solo les voy a mandar en este caso la que contiene en formato de Word para no mandárselas en PDF y puedan ver lo demás. Continuamos, ¿estamos bien hasta ahí? Todo bien. Yes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, yes. Awesome. So let's go ahead and continue. After the family, we were studying something about the simple present, right? In this case, we were studying just simple present with the personal pronouns I, you, we, and they. And we didn't study something about the he, she, and it. We let it for today. So on the he, she, and it, we got some rules. En este caso, con los pronombres he, she, and it, tenemos algunas reglas. These rules are only applied to the verbs. So whenever you are using the third person singular, you will need to change the verbs, right? With these forms, either IES, IES, ES, or just only the S, depending on the form of the verb that you are going to use. What happens? Here, as you might able to see in the image, here we have the ES ending. And we are going to add this ES in the verbs that are ending in CH, SH, double S, X, or O. So it means that every verb that you are going to see with this ending or this ending in this word, you are going to add the ES at the end. But this one is going to be applying just only to the third person singular, right? Which is mean that it's going to be he, she, and it only, not any other one. For these ones, we are going to leave the verb in the way that is going to be, just in the base form. However, we got another rule that it says that we need to add the
IES. What is happening? The IES is a pretty special thing because we need to check the verb form. It means that we need to verify that it will have a consonant plus the Y. So there should be a consonant prior, the Y is going to be written down. And whenever you got this form, you're going to erase the Y and you are going to add the IES. Like for example, in fly, it's going to be flies, right? So then we got the letter S, and this one is for all of the birds. Any bird that doesn't come in this rule, so you are going to add the S at the end. Okay, what did I say in Spanish? ¿Qué fue lo que dije en español, right? En este caso, tenemos la regla del spelling, ¿verdad? En la regla del spelling es bastante sencillo, usted solo la va a aplicar a las terceras personas singular. ¿Qué significa esto? Que usted solo lo va a utilizar al momento de ver estos pronombres personales. Regálenme un segundo. Okay. De ver estos pronombres personales, que va a ser ya sea he, él, she, ella o it, eso, ¿verdad? Entonces, hay tres reglas bastante importantes o las básicas que podremos decir así. Los verbos terminados en ch, sh, x, doble s, o usted lo que va a hacer es que al final le va a agregar la es. La otra regla dice que hay verbos que terminan en consonante más la y. Si su verbo termina como esos que tenemos acá, usted lo que hace es simple y sencillamente eliminar la Y, le pone la I latina o la I de puntito y le agrega la ES. O en este caso, elimina la Y y agregamos IES, ¿verdad? Con lo que usted se sienta más cómodo al recordarlo, así lo puede recordar. Si ya mi verbo no está en ninguno de estos dos grupos, yo simplemente lo que voy a hacer es agregar la S. Pero este cambio solamente va a ocurrir cuando estemos utilizando la tercera persona, ya sea he, she, and it. Eso significa que nosotros personal pronouns, en el caso de I, we, you, y they, nosotros dejamos el verbo tal cual está, sin ninguna especie de cambio. Eso solamente le va a aplicar a las terceras personas. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? No questions? You sure? No questions? Everything is good? Yo sí tengo una pregunta, yes. Teacher. Diga, diga. ¿Cree que puede volver a repetir la parte donde se le va a agregar la E y la S? Sí, con gusto. Veamos, es la primera regla, ¿verdad? Acá lo vamos a ver como en la primera regla. Es solamente cuando el verbo termina en CH, SH, WS, X o O. En este caso, si tiene estas terminaciones, su verbo, como nosotros lo vemos acá, como en teach, watch, kiss, fix o go, usted le va a agregar la ES a ellos, ¿verdad? Disculpen, le va a agregar la okay. ES. Muchas gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿Pueden notar alguna diferencia con lo que estábamos estudiando ayer del presente continuo? Regálenme un segundo. Sorry, I was drinking a little bit of water. So any difference that you are able to notice about the present continuous? ¿Se dan cuenta de alguna diferencia con respecto al presente continuo? ¿Sí logran ver alguna diferencia o no? Bueno, digamos que la diferencia que la veo es que el presente continuo todo termina en ING. En cambio, en presente, solo en tercera persona cambia el verbo. Eso es correcto. Muy bien. Sí.
en el presente continuo, ¿verdad? Se mantiene la forma para todos los pronombres. En cambio, acá nosotros solamente lo ocupamos, ¿verdad? Para distinguir en la tercera persona. Y eso es todo lo que hacemos. Muy bien. ¿No hay preguntas con respecto a eso? ¿No hay questions? El verbo go, ustedes lo van a conocer o en su libro, ¿verdad? En su manual virtual, en su libro virtual lo va a distinguir como verbos, en este caso en lo que son verbos irregulares, el verbo go, así se lo va a mencionar. Sin embargo, siempre entra en esta lista que sería en la IS por terminar en O. Pero su libro se lo va a mencionar como un verbo irregular, o el manual virtual, ¿verdad? Se lo va a mencionar como verbo irregular. También es considerado así por muchas personas, ¿verdad? Para mí, honestamente, termina en O, para mí es uno de los que se aplica a la regla sin necesidad de ser un irregular hasta llegar al pasado, ¿verdad? Para mí ya cuando llega al pasado sí sería un irregular. Pero eso depende cómo la persona o usted lo quiera identificar. Si lo quiere identificar como regular, awesome. Si lo quiere identificar como un verbo, podríamos decir que entra en el grupo de los normales en el presente simple o de los que se les aplica la regla, usted puede identificarlo así. Ok, no hay questions. All right, so if there are no questions, let me show you something. Here I have another document. Aquí tengo otro documento. That it was opened by accident. Okay, so we got the affirmatives. And this one is what we were studying yesterday. We say that we got subject, verb, and complement. Too small, está muy pequeña esta letra. Plus the point. No, está bien. No está bien, ¿logran ver? Yo sí siento que un poquito más grande. Un poquito más grande, ok. Veamos. I'm blind. Yo sí, ya me estoy quedando choca. I'm sorry. I'm getting blind. Is it better now? ¿Así se ve mejor? Yes, right? Yes. Yes. Good. Yes. Yes. Thanks. You're welcome. So let's see. Yesterday we were having the verb study, right? So let's do a sentence that it would be with you. You study English. Y aquí tenemos nuestra oración. You study English. And here we go. Capitalize. Okay, here we have the sentence, you study English. However, I want to do it with the personal pronoun, he. ¿Qué me va a pasar con el verbo? Le voy a hacer la... Uh-huh. Go ahead. Se pone I-E-S. Studies. English, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra oración. Y aquí tenemos oraciones afirmativas, ¿verdad? Y podemos ver el cambio que nos generó el verbo en este caso porque estamos utilizando una tercera persona. Y es que en las terceras personas ya pues sabemos nosotros en este momento que debemos hacer el cambio y necesitamos aplicar las reglas dependiendo del verbo que usted tenga. Vamos a ver en este caso las negaciones. In the negative form, you are going to use two things in special. Aquí usted va a utilizar dos cosas bastante especiales. Y esos se llaman auxiliares. En el verbo be, es el primero. Dice que mi conexión está unstable. Si ustedes me oyen cortado, por favor me avisan. O alguien que me escriba en el chat, ¿verdad? Me avisa porque eso me está diciendo que tengo una conexión de internet inestable y no sé si se me oye cortado o no, se va a cortar un poco la pantalla. Pero me avisan, por favor. En este caso tenemos acá auxiliaries, right? This is going to be most likely the very first
tense that you are going to have contact with auxiliaries. Este es el primer tiempo en el que ustedes van a tener contacto con los auxiliares. Why am I saying that? ¿Por qué les estoy diciendo eso? Because whenever you are going to continue advancing, you are going to get realized that you are going to be using a lot of verbs as auxiliary verbs. Se van a dar cuenta en el tiempo que ustedes vayan avanzando que van a utilizar muchos verbos como auxiliares instead of being the main verb, en lugar de que sean los verbos principales. In this case, the auxiliary is going to be the verb do, ¿verdad? Va a ser un verbo y va a ser el verbo do, en este caso. Ese es el auxiliar que usted va a estar utilizando para el presente simple. You are going to divide it within two. First person and third person. Lo vamos a dividir en dos, primera persona y tercera persona. Acá en la primera persona va a ser el verbo do y en la tercera persona, por ser en las terceras personas, también le vamos a aplicar la regla porque nos dice que los verbos terminados en o deben de agregársele es. Pero cuando estén funcionando ellos como auxiliar, se les va a conocer de esa manera, ¿verdad? Si no son ellos los protagonistas de la oración, se les va a conocer como auxiliar. So we are going to say you and us, right? First person, the auxiliary is going to be you. Third person, the auxiliary is going to be us. What does it mean? ¿Qué es lo que significa? This one you're going to be using it with the personal pronouns he, she, and it. Este usted lo va a utilizar con los pronombres personales que tenga he, she, and it. And this one is gonna be using with the I, you, we, and they. ¿Verdad? Vamos a utilizar estos dos. I, you, we, and they. Entonces, este va a ser utilizado exclusivamente con ellos y este exclusivamente con ellos, ¿verdad? Solamente ellos. ¿Se pueden combinar? No. ¿Pueden hacer que yo quiero utilizar das para I? No. Ellos no son combinables. No se pueden compartir absolutamente nada. Son exclusivos, ¿verdad? Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? ¿Questions so far? Teacher, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo se podría utilizar de las dos maneras? Sí, ahorita. Ya le explico acá cómo se va a utilizar. Why did I did? I put a highlighter. Oh my gosh. Okay, I'm going to give up. And I'm going to paste it here. Okay, ¿preguntas? No questions. All right. If there are no questions, let's go ahead and do the negative sentences. In the negative sentence, you are going to have subject plus auxiliary plus the not plus the verb important in base form plus the complement plus the dot. Here. Lo siento. There was someone coming here. All right. So here we have this one that is going to be like the formula and is what you are going to use. The subject plus the auxiliary plus the not plus the verb in the base form, remember that, plus the complement, plus the little that. Aquí tenemos nosotros la parte negativa. Sería el sujeto, el auxiliar, el not, ¿verdad? El verbo es parte importante de recordar que siempre va a estar en su forma base, el complemento más lo que es el puntito, ¿verdad? Para que determinemos que nuestra oración terminó. Vamos a tomar como ejemplo los dos que tenemos acá arriba. Estos dos. Entonces, le voy a hacer la copy page. ¿Vea? Y acá me dice que yo tengo you. ¿Cuál es el auxiliar que voy a utilizar?
Do. Do, ¿verdad? ¿Qué me sigue diciendo mi fórmula que voy a hacer? You do not. Not, ¿verdad? Muy bien. ¿De ahí qué me dice? ¿Qué dice la fórmula? Esta es nuestra fórmula, ¿verdad? Ya está ahí, estamos set. Tenemos el verbo, ¿verdad? El verbo. Uy, no, este color muy feo. Sorry. No se mira bien y bien chillante. Vamos a ponerlo en verde. Ok. So this one. ¿Qué nos dice el siguiente? Verb. In base form. ¿Tenemos nuestro verbo en forma base ahorita? Yes. ¿O ha sufrido algún cambio? Yes. Está en base, ¿verdad? Good job. Yes. And then we got, what else? ¿Qué más tenemos? The complement. Complement. The complement. Ya lo tenemos, ¿verdad? Que es el idioma. Y el puntito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en nuestra oración, aquí está. ¿Puede contractarlo? Uh-huh. Sí, podemos contractarlo. Podemos hacer la contracción acá. Y va a ser don't. Aquí me van a disculpar porque el apóstrofe por alguna razón no me lo toma, así que tengo que ponerlo con una tilde. El apóstrofe siempre va recto, ¿verdad? El apóstrofo es algo que siempre va a ir recto. No va a ir así como lo tengo acá, solo que a mí no me lo toma, por eso yo lo pongo como tilde. Pero recuerden siempre que el apóstrofo es lento, es recto, no inclinado, ¿verdad? Los inclinados son las tildes, o en este caso los acentos. Veamos, ¿sí se puede contractar? Yes, you can do the contraction. Usted puede hacer la contracción si se siente más cómodo. Whenever you are speaking. En este caso, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando usted esté hablando o cuando esté escribiendo algo informal. If you're writing down something that is pretty formal, si usted está escribiendo algo que es bastante formal, evitemos contracciones y hagamos siempre formas largas, ¿verdad? Para darle elegancia a la escritura. Let's see. Here we have, and we are set with the first person, right? Let's go in and let's move on the third person. Vamos a movernos un poco a la tercera persona. Here we got he. Nos dice nuestra fórmula que necesitamos el auxiliar. ¿Cuál voy a utilizar? Das. ¿Cuál utilizamos? Das. ¿Sí? Sí. ¿Cuál utilizamos, chicos? Sí. El das. Gracias. Muchas gracias. Lo siento, algo pasa con el audio. It's what I'm saying. This thing is telling me that I'm having an issues. No, I was not able to hear you. No los podía escuchar. This thing is telling me that my internet is having issues. I hope that it won't cut it down. Espero que no se corte. Okay, then we got does, and then we are going to have? Not. ¿Y el verbo, lo dejo así o lo voy a cambiar? Lo va a cambiar. Hay que cambiarlo. ¿Qué tengo que hacer? Study. Study. La E. Por IS. Ok. ¿Y le voy a poner qué? La Y. Why? ¿Así estaría bien? Yes. Okay. Yes. And then everything is set, right? Y ya lo último lo tenemos acá. Tenemos el complemento y nuestro pequeño puntito. Okay. So if you get realized, the only way that you are going to change the verb is whenever you are using affirmative sentences. Cuando usted va a cambiar su verbo en el presente simple es solamente cuando usted va a utilizar oraciones afirmativas. Si usted va a utilizar la negativa, ya no necesita poner su verbo en tercera persona porque el auxiliar nos está haciendo saber que eso está primeramente en presente y segundo que esto está en tercera persona. Se puede contractar, también puede ser usted la contracción, ¿verdad? Si usted así lo desea. Doesn't. I'm sorry. I'm getting old in my brain. At this point, it doesn't work well. Doesn't, right? Lo lamento.
Por favor, aquí alguien me corrige que es I'm blind at this moment. It doesn't. Like this. No, right. Does anyone remember? Can you spell it? This is this and this, right? Doesn't. Okay. Yes. Yes. It's like this. I'm sorry. My brain at this point is like, whoop, cuckoo, right? Sorry. So this one is the one that we have, right? Doesn't. Doesn't. So you can contract it. And as well as I said, whenever you are talking, you can use it like that. Or whenever you are just, in this case, writing down something that is not quite formal. Cuando usted está escribiendo algo que no es formal. Si usted hace una carta, correo, cualquier cosa que vaya dirigida hacia una persona, evite contracciones, evite utilizar formas slang de lo que es el idioma, evite utilizar formas, en este caso, informales para que su documento o lo que usted esté haciendo realmente tenga una calidad bastante buena. Entonces, eso sería solamente en la cuestión de escritura. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Questions so far. Preguntas. Doubts. Dudas. No. No, everything is fine. Is it good? No question. Todo bien, entonces. Todo bien. Todo bien. Sí, miss. Good, good, yes, good, good, yes. Good, 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 good. Bien. Ready to do some exercises? ¿Listos para hacer algunos ejercicios? Yes. Yes. Do you remember yesterday's class? ¿Recordamos la clase de ayer? Sí, un poquito. ¿Va acerca del presente continuo? Sí, ¿no? Yes. Yes. Ok. Yes. So, yes. Si lo recuerdan. Let's have fun. Si lo recordamos, vamos a tener un poquito de diversión acá. So we are almost about to finish. Casi vamos a terminar. I'm going to ask you that you can look at these sentences. Si las pueden ver, está muy chiquito. Si las miran o está pequeñito, o así está mejor. Así está mejor. Así está mejor. Good. Muy bien, acá tenemos un par de oraciones. Les doy 3 minutos. Por favor, lean las oraciones hasta la número 5 y usted me indica qué es. Si va a ser presente simple o presente continuo el que nosotros vamos a utilizar de la 1 a la 5. I'll give you 3 minutes. Les doy 3 minutitos. Is it fair? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ustedes me dicen cuando están listos o si está muy difícil. Y lo hacemos juntos. It's okay. Okay. Mande. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, muy bien. Entonces me alegra escuchar eso. Awesome. So 3 minutitos y ustedes me dicen, I'm going to be here. Give me just 1 second. I want to drink some water. Okay, I'm back. All
If you see me talking, sometimes I talk to myself, right? Si me ven hablando a veces, me hablo yo solita, I'm sorry. Sí. Ready? ¿Listos? ¿Listos? At least with the number 1 and 2 and 3. Con el número 1, 2 y 3. Or not yet? Yes. Yes. Okay, en el número 1, let's get started like this. In the number 1, is it simple present or present continue? Simple present. Why? Because it's like a daily routine, right? Yes, it's like a daily routine. So my verb, how is going to be? ¿Cómo vamos a tener el verbo? It's in third person. Lives okay. On time. Okay. What am I going to add? ¿Qué voy a agregar? S. S only, right? Me termina en una E, entonces solamente voy a agregar la S para el verbo. There we go. What about the number 2? Is it simple present or present continuous? Continuous. Why? Because it's happening right now. Because it happened right now. So how is going to be my question? Why cry? Why? Are you crying? Are you? Like this? Yes, no? ¿Está bien? Yes. ¿Sí, no? Yes. Yes. Está bien, muy bien. That's strange, it says, the number 3, right? ¿Qué sería esta? ¿Es presente continuo o presente simple? Continuous. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mal forma de alguien. Es la forma de alguien, ¿verdad? Presente simple. Oh, alguien dice que es presente simple. ¿Por qué? Diga, Brian. ¿La acción? Es presente continuo porque está haciendo una acción. ¿Está haciendo la acción o no la está haciendo? Sí. Porque sí, okay. Ellos no están viendo televisión. Ok, no están viendo televisión, dice. Ok, alguien más me decía, me estaba dando la explicación, alguien de que era presente simple. ¿Por qué me decían? Vamos a ver. ¿Alguien me daba la razón? Me decía que era presente simple. ¿Por qué? Porque está haciendo en el momento la acción. Dice que está haciendo en el momento la acción. Muy bien. Fíjense que el presente simple tiene un par de usos bastante interesantes. No solamente es para una acción que está pasando en ese momento o en un periodo en específico del presente, porque no es que esté pasando right away, porque las cosas que están pasando en ese mismo momento se expresan a través del presente continuo. El presente simple es para cosas que pasan en un punto en el presente. ¿Cuál es nuestro presente en este momento? Nuestro presente es el año 2021, el mes de mayo, el día 18. Entonces es un punto en el presente. ¿Cuándo va a terminar este día? Va a terminar cuando el reloj marque las 12 de la noche y nos marque el 19. Entonces este presente que nosotros tenemos ahora se va a convertir en pasado para que nuestro presente pase a ser el día 19.
Sin embargo, recordemos que en el presente continuo dice que hay una opción en la que usted puede utilizarlo sin necesidad de que la acción sea totalmente positiva. Aquí hay una expresión que dice que es extraño, dice. Es extraño. Parece que estas personas, cada vez que entraba la persona que los está viendo, ellos estaban viendo televisión, ¿verdad? Y en ese día no lo están haciendo. Entonces aquí es una acción que no necesariamente debe de ser positiva para describir a la persona, sino que también puede ser de una forma negativa. Por lo tanto, este sería un presente continuo. They are not watching TV, ¿verdad? Qué raro que no están viendo televisión, ¿verdad? Si todo el tiempo que yo entro los encuentro viendo televisión. That's my mom, right? Así dice mi mami. No están viendo televisión. Siempre que entro los veo que están viendo televisión. Así que ese sería un presente continuo. Muy bien. Son las 9 de la noche. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy. Les voy a enviar estas paginitas para que las puedan tener ustedes. Y pues se diviertan un poquito con los ejercicios si usted quiere hacerlo, ¿verdad? Hay varios. Es una página llena de ejercicios. Así que solamente quiero verificar acá. Tengo a Carolina Esmeralda. ¿Está con nosotros hoy? Carolina Esmeralda. Fátima Guadalupe, ¿sí la tengo acá? Sí, presente. Gracias. Herbert David. Ok. En este caso, Kevin Eduardo. Okay. María Concepción. Ok, estas personas son las que no tengo. Yo ya tenía a Abraham, ¿sigue con nosotros? Sí, ¿verdad? Ya. Yeah. Adriana Lucía. Aiza, gracias. Aiza, yo la vi conectada. Alba Colombina. Gracias. Present. Gracias. Albert Franklin. Present. Gracias. Anderson Rolando, ¿sigue por acá? Present. Gracias. Ariel Adonai, yo lo vi por acá. Brian acaba de participar. Carlos Ernesto. Gracias. Cecia Raquel. Present. Gracias, Cristela Ivane. Bonito. Mami. Daniel Mío. Stephanie. Present. Gracias, Elizabeth Raquel. Present. Gracias. Eric Javier. Present. Gracias, Fátima del Carmen. Present. Gracias, Fátima Guadalupe, yo sé que está aquí. Flor de María, yo sé que está aquí. Flor Esmeralda, las tengo por acá. Gracias. Yeah, present. Helen Esther. Present. Gracias, Helen Gladys. Present. Gracias, Jacqueline Lourdes. Present. Jenny Marisol. Present. Thank you. And Catherine Lisette. Present. Kevin Emanuel. Present. Y Rolando Eliseo. Present. Gracias. Muchas gracias a todos por la atención prestada esta noche. Espero que hayan aprendido algo nuevo, alguna palabra o algo, ¿verdad? Eso ya es ganancia. Muy buenas noches. Cualquier duda, consulta con respecto a la plataforma, háganmelo saber por el chat. Y aquí estamos. Que descansen. Hasta mañana. Gracias. Bye bye. Hasta mañana. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye.